¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Consejero del Sevilla Fútbol Club, Diego Carlos, familia, compañeros de la prensa. Bueno, estamos aquí reunidos en la zona noble del corazón del Ramón Sánchez Pizjuán para despedir a Diego Carlos, quien defendió con mucho éxito la camiseta del Sevilla durante 3 temporadas. A mediados del mes pasado publicaste que querías venir aquí a despedirte. Despedirte de los tuyos, de tu casa, de la que siempre será tu casa. Y bueno, pues reconocías que habías sido muy feliz, habías dado todo por el equipo y aquí estamos. Me alegra también ver que, bueno, estamos hoy aquí congregados mucho, ya con las sillas más juntitas con respecto a otro tipo de actos. Ya esta va a ser la primera temporada que empezamos libre de restricciones. Ojalá que ya toda la pandemia quede atrás. Porque, bueno, la pandemia nos ha acompañado un poquito en el periplo de Diego Carlos, ¿eh?, durante estos 3 años y, bueno, como ejemplo, ahí está Colonia, ¿no?, en una final muy atípica, sin espectadores. Algunas despedidas incluso llegaron a ser telemáticas, ¿no?, pero eso queda más atrás, ¿no? Aquí hay mucha gente que ha querido estar contigo, muchos sevillistas que están pendientes de este acto, aunque nos faltan los compañeros que, bueno, por cuestiones del directo, como solemos decir nosotros, pues están montados en el avión para ir a Corea, ¿no?, a iniciar la pretemporada. Pero bueno, por eso te has adelantado un poquito y esta mañana has estado en el entrenamiento y has dicho por lo menos un abrazo y un saludo le doy a todos ellos. Han sido 3 años donde creo que por parte de todos, afición, compañeros, el Consejo de Administración, el cuerpo técnico, ha habido muy buenos momentos, ha habido muchas risas, mucho cariño y muy buenos recuerdos. Llegaste en 2019 del Nantes diciendo que querías dar un paso adelante en tu carrera, que no veías la hora de empezar, que tenías muchas ganas. Y yo creo que vaya si lo has hecho, ¿no? Ese trabajo bueno que querías hacer por el Sevilla, yo creo que está muy, pero que muy conseguido. De hecho, creo que no me equivoco si decimos que tu nombre está en la historia y no por el famoso gol de Colonia, sino por ser uno de los mejores defensas de la historia del Sevilla. También dijiste, quiero conquistar títulos, porque por lo que he visto el Sevilla tiene una relación muy buena con la UEFA Europa League. Pues bueno, vaya si lo conseguiste, ¿no? Conseguiste además en una final que tenía muchas cosas, conseguiste incluso aguantar con una tarjeta desde el minuto 4, ¿no? La final no es solo el gol, ¿no?, sino también esa pelea con Lukaku, vaya dos bichos, ¿eh?, la tarjeta amarilla, pero después en el minuto 73 y medio se la devolviste, ¿eh?, con esa chilena, que la UEFA no te quiso dar el gol, pero bueno, nosotros sí, que ese gol es tuyo, ¿eh, Diego? 136 partidos, 6 goles... 3 clasificaciones para Champions, la Europa League, podemos meter aquí incluso el oro olímpico, ¿no?, metemos también en este capítulo, y el cariño de la gente, de los compañeros, como decía antes, ¿no? Yo creo que es algo lo que uno cuando se marcha y cuando pasen los años, más se queda, ¿no? No solo lo que ha conseguido en el campo, sino también fuera de él, ¿no? 3 temporadas que han dado para mucho. Siempre ha sido un jugador, además, que ha tenido una sonrisa. Un tipo duro, fuerte, pero siempre con una sonrisa. Yo creo que es una de las cosas que más te caracterizan. Y por eso hoy estamos aquí, ¿no? El club te abre, pues, este sacrosanto lugar para brindarte unas palabras, una despedida. Duro y también comprometido. Y eso es algo que también te honra, ¿no? Esos son los futbolistas de verdad. Los que al aficionado le gusta que vistan su camiseta y su escudo. Jugaste en esta temporada que ha estado llena de lesiones, de COVID. Jugaste con molestias muchos partidos, casi que no sabemos cómo jugaste esa primera parte en Zagreb, había que amarrar la clasificación en Europa. Jugaste el derbi, dijiste, esto no me lo puedo perder. El tiempo que durara, si eran 45 minutos, 45 minutos. Y después ya en marzo pues ya hubo que parar porque ya no había manera, ¿no?, hasta volver al final. Tu compromiso está fuera de toda duda y repito, por eso hoy estás aquí. Se van muchos jugadores del Sevilla, pero quizás solo alguno se sienta en estas sillas para brindarle un acto como este, ¿no?, y con una copa como esta. Así que, bueno, hay muchos buenos momentos porque estos 3 años han dado para mucho, pero este es un pequeño resumen, ¿no?, de esos buenos momentos que has vivido aquí en el Sevilla.
Sim, para minha carreira é um passo muito grande, estou muito feliz, não vejo a hora de poder começar, estou muito ansioso e espero que eu possa fazer um bom trabalho, como eu vinha fazendo nos outros clubes. O meu objetivo aqui é dar o meu melhor e poder ajudar o Sevilla da melhor forma possível e conquistar título, porque pelo que eu vi é um time de tradição de buscar muito a Liga Europa. Aí vai o centro do Mago, ver quem remata, la saca el Inter, el rechace, la pelota! ¡Qué emoción! La chilena de Diego Carlos, la pelota sin dueño, salta el brasileño y la manda a la red. Diego Carlos ganando balón de manera espectacular. Puerta, bien abajo el central, rebaña baje de hoy Carlos. Como siempre brillante, Diego Carlos. Suelo enorme en el corte, limpio y contundente Diego Carlos. Y enorme, enorme Diego Carlos. Hacia la portería, cuidado con ese pase horizontal, menos mal Diego Carlos. Va la pelota de Verbanega, a ver quién remata, el cuero. ¡Gol, gol, 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 gol! Del muro, de la masa, de Hull, Diego Carlos. Faltaba al colosal Diego Carlos meter goles incluso. Ahí va al centro de Jordán Diego Carlos. Gol, 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 gol. Gol. Salta el increíble Hull para cabecear por encima de todos. Nadie puede con Diego Carlos. La manda con la testa dentro de la puerta de Osasuna. Suso que la vuelve a poner. ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! Fue dentro, marca Diego Carlos, vuelve a meter colchón el Sevilla, gol del brasileño, Sevilla 3, Levante 1. Levanta el brazo izquierdo, la pone y va, ¡qué gol, qué gol! ¡Diego, Diego, 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 Diego Carlos! ¡Pero qué balón puso Rakitic! ¡Entró como un martillo! ¡Madre mía! ¡Casi rompe la red Diego Carlos! ¡Vaya cabezazo! ¡La pone en el área! ¡Gol! Y el balón al segundo palo del capitán del Sevilla. Lo remató imponente en el juego aéreo, el central brasileño. Gol de Diego Carlos, que lo empata en el 32. Bueno, emociona un poquito, ¿no? Todavía queda, todavía queda. Bueno, todo esto ha sido gracias al ojo clínico de Monchi, su equipo de trabajo, el esfuerzo del club. Tocaba remodelar la defensa, formar un nuevo equipo en el nuevo proyecto de Julen Lopetegui. Y bajo esa premisa, pues llegaste tú, Koundé, una pareja para el recuerdo, épica, Fernando por delante, Bono en la portería, como para no ser el equipo menos goleado. Por cierto, que entiendo que será difícil que, como tú siempre has dicho, en tu nuevo equipo te entiendas solo con la mirada, con tus compañeros, como hacías aquí, ¿no? Bueno, también quiere dedicarte, precisamente uno de los artífices de esto, unas palabras el director deportivo Monchi. Buenos días.
Bienvenidos a todos. Hoy hace 17 años que despedíamos en este estadio a un brasileño, a para mí uno de los mejores delanteros que ha habido en la historia del Sevilla Fútbol Club, ¿no? Luis Fabiano. Casualmente, 17 años después, despedimos hoy a otro brasileño y para mí, posiblemente, uno de los mejores defensores centrales que el Sevilla ha tenido. De Diego, todo lo que puedo decir, evidentemente, es bueno, ¿no? Hay jugadores con los que uno tiene una relación profesional, que es lo normal. En el caso de Diego, mi relación ha trascendido, ¿no? Lo profesional a lo personal, ¿no? Tengo una relación con él, no digo de amistad, porque la amistad es más profunda, pero sí de cercanía, ¿no? Y evidentemente cuando un jugador se va, te duele, pero si se va un jugador además que tiene esa cercanía, pues te duele un poco más. Diego es un... define, yo creo, o representa lo que consideramos nosotros aquí en Sevilla un guardián de Nervión, ¿no? Pero no porque sea sevillista, ni porque lleve aquí muchos años, ni porque sea abonado al Sevilla. Me quedo con el concepto de guardián, de soldado, ¿no? De defensor de una causa, ¿no? Y Diego es el estereotipo que cualquier club desea tener, ¿no? Porque es soldado, ¿no? En el sentido de que defiende el escudo y ha defendido el escudo con todo aquello que ha podido tener, ¿no? Lo decía Germán antes, ¿no? En 136 partidos no hay un día en el que uno piense, oye, Diego no lo ha dado todo, ¿no? A veces con mucho acierto, normalmente, otras veces con menos, pero siempre dejando en el campo todo, en momentos puntuales incluso lesionado. Germán ha dicho en algún momento, yo sé que ha habido muchos más momentos en los que él ha tenido que jugar lesionado y nunca ha puesto un problema. Por tanto, Diego, lo único que te puedo desear es suerte. Suerte en tu nueva etapa, a ti y a tu familia. Gracias, gracias por haber hecho lo que uno siempre aspira cuando viene un jugador al club, ¿no? Defender el escudo con todo lo que uno tiene dentro. Gracias, Diego. Bueno, como hemos dicho antes, faltan aquí los compañeros, ¿no? Que ha sido imposible que estén. Esta mañana has compartido un ratito. Pero bueno, había una sorpresita. No iba a ser todo así tan rápido y un abrazo, sino que han querido, a los que les gusta más hablar y a los que les gusta menos, que sabes que hay de todo en el vestuario, han querido dejarte un mensaje. Hola, Diego, y a todas las personas que te acompañan en un día como el de hoy. Me hubiera gustado estar ahí para poderte despedir, pero puesto que no es así, pues quiero unirme a darte un abrazo, a desearte el máximo de suerte en tu nueva andadura deportiva, y en todo caso me quedo con lo que has hecho en el Sevilla. En el Sevilla has sido una buena persona y un magnífico y extraordinario jugador, que te recordaremos siempre por las temporadas que has estado con nosotros y los éxitos que hemos conseguido. Por tanto, repito, lo que quiero es mandarte un fuerte abrazo y que en tu nueva andadura sigas triunfando como lo vas a hacer, porque eres un extraordinario deportista, reitero, y una magnífica persona que también es muy importante. Hola, Pai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues paso aquí para decirte lo orgulloso que estoy de ti. En tan poco tiempo me encontré a un gran profesional, a un gran ser humano, y te quería dar las gracias. Y también desearte lo mejor en tu nuevo club y que sigas siendo igual de exitoso y igual de como la persona que eres. Muchas bendiciones. Hola, Dieguito, ¿qué pasa? Que nada, te hago este vídeo, ¿vale? Para decirte que bueno, que te lo pases muy bien, que disfrutes mucho allí, que seguro que era lo que querías y que nada, que nosotros aquí te vamos a echar de menos, que ojalá hubieras podido continuar con nosotros, pero bueno, que estamos muy contentos por ti y que te vamos a echar de menos seguro. Y nada, espero que aprendas inglés mejor que español.
Vale, te mando un abrazo. Hola, Pai. Paso por aquí para mandarte todo lo mejor a ti y a tu familia. Creo que es otro paso en tu carrera. Pierdo un amigo dentro y fuera del campo y bueno, espero que hable muy bien inglés la próxima vez que hablemos, ¿vale? Fuerte abrazo. Diego, merci pour tout, frérot. T'es un grand joueur, mais comme personne, t'es meilleur. Y je te souhaite le meilleur pour là-bas en Inglaterra. Bon, good luck, Diego. Bueno, Diego, fue un placer haber compartido este año juntos. Gracias al fútbol que nos conocimos. Sos una gran persona y, bueno, un grandísimo jugador. Y nada, quería desearte lo mejor en tu nuevo club. Un saludo grande para tu familia y, bueno, lo que dije antes, fue un placer haber compartido este año con vos. Chao. Hola, Diego, ¿cómo estás? Te conocí en Oporto cuando eras un chaval y ahora pues tengo que despedirte del Sevilla. La verdad que es un placer haber jugado contigo, te deseo lo mejor porque creo que te lo mereces por todo el trabajo que has hecho. Un beso para ti y para la familia. Estoy seguro que en esta nueva etapa os va a ir genial porque las buenas personas lo merecen y vosotros lo sois, así que nada, un beso. Hola, Pai, bueno, te deseo lo mejor en esta nueva etapa. La verdad que te lo mereces por la clase de persona que sos. Así que nada, te mando un fuerte abrazo. Diego, muy buenas. Me habría encantado estar en tu despedida como te mereces, pero como sabes, salimos ahora para Corea y bueno, no puedo estar en dos sitios a la vez. Me gustaría despedirme de ti. ¿Qué voy a decir de ti? Eres un grandísimo profesional. Siempre has dado todo por la camiseta del Sevilla, siempre has defendido con mucho honor su escudo y bueno, por contar una anécdota, en el derbi que el Sevilla disputó en casa, en el Sevilla-Betis de esta última temporada, estando lesionado, pediste que querías ayudar al grupo y jugaste 45 minutos con el muslo vendado, con una rotura muscular. Entonces, bueno, por todo eso, por tu profesionalidad, por tu buen hacer y por tu entrega, quería darte en nombre del Sevilla Fútbol Club las gracias y desearte toda la suerte en tu nueva etapa. Un abrazo. Bueno, Pai, nada, solamente desearte lo mejor. La verdad que fue un placer estos 3 años compartidos juntos. Fue un placer también haber jugado al lado tuyo, compartir tanto los momentos buenos como los momentos malos. Nada, solamente desearte lo mejor para vos, para tu familia. Y nada, te vamos a extrañar acá para después de los partidos que te saca la camiseta, quería mostrar tu músculo y nada, amigo, siempre te vamos a recordar con la alegría que siempre transmitía y por las patadas que nos daba en el entrenamiento. Así que dale, amigo, cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y lo mejor para tu futuro. Chao, amiguito. Hola, Diego, soy el Papu. Bueno, quería mandarte un fuerte abrazo, agradecerte por estos meses que vivimos juntos. Por ser un gran profesional, un gran compañero, te vamos a extrañar mucho y te deseamos todos los éxitos posibles en tu nuevo club. Un abrazo. Pai, ¿qué tal, amigo? Nada, decirte primero de todo que me he quedado sin vecino, que echaré mucho de menos tus olores a las barbacoas y a los míticos asados que te metías. Y nada, ahora a lo importante, desearte muchísima suerte en esta nueva etapa. Espero que tanto tú como tu familia lo paséis muy bien. Mandarte un fuerte abrazo y que ha sido un placer y de verdad que te tengo un aprecio muy grande. Diego, Pai, mi amigo, mi compañero, parabéns por todo, que você siga aí firme. Te agradecer pelos momentos que passamos aqui junto. Foi muito bom jogar contigo ao seu lado, desfrutei bastante. Te desejo o melhor, que Deus te abençoe sempre, viu? Um abraço do seu grande amigo. Tamo junto, meu amigo, sempre. Diego, campeão, nada, a verdade é uma grande alegria, por supuesto, por ti, que me alegro muito que puedes dar um passo importante em tu carreira, pero te vamos a echar muchísimo de menos, la verdad que sí. Pero bueno, desearte todo lo mejor. Que te vaya muy bien a ti y a tu familia, que disfrutes muchísimo y nada, que decirte que ha sido un placer todo ese tiempo contigo, creo que hemos disfrutado muchísimo, hemos hecho cosas muy bonitas juntos y nada, disfrútalo mucho y que te vaya muy bien. Un abrazo, crack. Hola, Diego Carlos, y darte las gracias por todo, por tu entrega, por tu compromiso y desearte mucha suerte, que te vaya todo muy bien. Un saludo. Hola, Diego, este mensaje es para, primero,
darte las gracias por estos tres maravillosos años, por tu profesionalidad, por tu integridad, por tu rendimiento, pero sobre todo por tu carácter. Has sido un jugador que ha querido aprender, que has trabajado durísimo, que nos has aportado muchísimas cosas fantásticas, y desde aquí lo que te deseo es que seas muy feliz, tú y tu familia, que tengas toda la suerte del mundo y que sabes que aquí tienes un amigo para siempre. Un beso muy grande. Supongo, Diego, que te habrá pasado muchas cosas por la cabeza, ¿no? Viendo a tus compañeros, repasando estos momentos. Ahora te va a tocar hablar a ti. No sé yo si los tipos duros lloran o no lloran. Me viene bien lo que ha dicho Lucas Ocampos, que hablaba de los músculos y tal, porque se me ha venido a la mente una anécdota. Más allá de que en la pandemia cada uno mostrabais el trabajo que hacíais desde casa y mientras todos estaban con las pesas, tú lo hacías, pero con los niños a cuestas, haciendo flexiones, ¿eh? Con los niños ahí montados. Recuerdo una entrevista que hicimos en octubre del año pasado, cuando cumplías 100 partidos, y es otra de las cosas que te llevan, ¿no? El ser centenario con la camiseta de nuestro Sevilla Fútbol Club. Y los oyentes te podían mandar sus preguntas, ¿no? Y había uno que te preguntaba, Diego, ¿cómo estás tan fuerte? Bueno, hasta ahí la pregunta normal, ¿no? Lo curioso fue la respuesta tuya, en la que cogías de cómplice a tu mujer, y decía, pues que yo no me veo tan fuerte, yo no sé por qué la gente dice que yo estoy fuerte. De hecho, mi mujer me dice, Diego, ¿por qué te dice que estás tan fuerte? Yo te veo normal. Y claro, yo te dije, pues entonces nos voy a preguntar cómo nos veis a los demás que estamos aquí, si tú no te ves. Así que, Diego, te toca tu turno. Bueno, va a ser unas palabras muy difíciles, acredito. Porque não sou muito fã de despedida, né? Mas me toca despedir-me de um clube que não é sido só um clube para mim. Me é sido uma casa onde eu tenho uma família, não só dentro de FC Sevilla, e sim também fora. Fora digo todo o aficionado, toda a gente. Quero agradecer a todos, principalmente pelo carinho, por mim, por minha família, e eu acredito que isto ha sido o fundamental, onde eu he tenido ganas. E também muita coragem para poder. Também muita coragem para poder competir e seguir nesse clube, porque eu venho de uma história. Uma história muito difícil em minha vida. Quero agradecer muito por acreditar em meu trabalho. Traer-me até este clube, onde eu he podido crescer como um futebolista, como ser humano e também um padre de família. Aqui é onde sigo evoluindo e conquistando coisas que não só para mim, para meus filhos. É difícil porque yo digo, no solo del club, lo digo porque la oportunidad que Sevilla me propuso es la oportunidad de cambiar la historia de mis hijos. Entonces, todos que trabajan en club, diretoria, todos los trabajadores, nutrileros, cocineros, limpiadores, todos los jugadores, todo lo que hace parte de esta familia sevillista, yo quiero agradecer por todo lo que ha hecho por mí. Desde el primer día que he llegado, llegué con una ambición de conquistar esto. Esto para mí
es mi mejor recuerdo de toda mi historia en fútbol. Esto para mí tiene más valor do que mi oro olímpico, porque ha sido mi primera copa en mi carrera. Y en los vídeos he dicho claro que mi ganas era conquistar títulos con un club. Y yo he conquistado, me siento mucho realizado durante todo este tiempo. Y más una vez, gracias Sevilla, gracias afición por todo, gracias a ciudad. Todo lo que he propuesto para mí y toda mi familia, me voy, mas puede estar seguro que aquí se queda un sevillista. Y por mucho más, além de ser una despedida dura, difícil, puede tener certeza que sevillista yo seré para siempre, hasta porque tengo mi hijo más pequeño, que ha tenido un inmenso placer de nacer en esta ciudad increíble. Entonces, além de tener un aficionado más, va a tener también un ciudadano, que será yo y toda mi familia. Muchas gracias a todos por todo lo que ha hecho por mí. No te vayas muy lejos, Diego, ahora llegan las preguntas de los compañeros, pero eso va a ser más fácil, ¿eh? Vale. Eso va a ser más fácil. Bueno, como hacemos habitualmente, ¿vale? Pedimos el micro para preguntar, nos identificamos, nombre y medio, y bueno, la primera que sea facilita para que pase un poquito el trago y ya después preguntáis lo que queráis. Muchas gracias. Hola, Diego aquí, buenos días. En primer lugar, pues darte la enhorabuena por tu trayectoria y desearte mucha suerte en tu nueva etapa. Te quería preguntar por el día de hoy, ¿cómo ha sido la despedida con tus compañeros? Bueno, la despedida con mis compañeros, yo lo imagino que no es tan... Yo no lo veo tan difícil, hasta porque el fútbol es un mundo muy pequeño. Yo estoy seguro que voy a volver a verlos, o jugando contra, o un día jugando junto otra vez. Entonces, yo he tenido... es que había dicho a mi esposa, yo quiero ir hoy porque... Yo sabía que iría a viajar, entonces tenía una gran oportunidad de poderme despedirme de todos los jugadores. Me voy con corazón partido, claro, porque além de verlos entrenando, yo me vi ahí también con ellos, porque es un hábito después de 3 años juntos. Mas bueno, yo les he deseado suerte para todos y que tengan una excelente temporada, una buena temporada. Buenas tardes, Diego Carlos, máximo remero de Informa Fútbol. Antes que nada, le quiero dar muchísimas gracias por lo que ha hecho en el Sevilla. La verdad es que viniste a conquistar un Europa League y lo conseguiste, y eso se merece un aplauso por parte de todos los aficionados. Pero también lo que quiero preguntarle es, ya que has conquistado Europa, ¿usted cree que podrás conquistar Inglaterra con el Aston Villa? ¿Se ve motivado, bueno, para conquistarlo con Gerrard? Bueno, estoy llegando ahora en nuevo club. El club tiene sus objetivos y yo lo entiendo muy bien. Y acredito que para poder conquistar algo, primero tenemos que tener un equipo, fortalecer el equipo que tienes ahí. Entonces, acredito que poco a poco, con tiempo, veremos si podemos conquistar algún título. Pero yo creo que el objetivo principal de Aston, por en cuanto hace una temporada mejor. Y ahora por título mismo con Aston no tengo idea de cómo va a ser, pero estoy seguro que yo voy a hacer lo mejor como he hecho en Sevilla. Tengo que defender mi club, entonces a partir de ese momento, como lo sé, que Aston será mi nuevo club, estoy preparado para dejar lo máximo posible como lo he hecho en Sevilla y que puedo dejar también a la gente ahí contenta. Bueno, Diego, por aquí, David Niebla para Ideal y el diario Deporte, por aquí. Siempre me gusta hacer esta pregunta cuando un jugador importante se va del Sevilla, y es, ¿qué queda del Diego Carlos que llegó a Sevilla en aquel verano de 2019 y qué has aprendido, con qué te quedas más para ese nuevo Diego Carlos que afronte su nueva etapa? Hombre, en Sevilla yo he aprendido todo. Desde el momento que me contactó Monche, desde ese momento ya he aprendido muchas cosas con las palabras que me dicen. También con la comisión técnica, con el entrenador, con todos los auxiliares, me ha enseñado muchas cosas. Y principalmente compartir vestuario con grandes jugadores como Navas, Fernando, Rakitic y todos los demás.
Todos los días yo estaba aprendiendo algo nuevo y todos los días yo quería siempre más, siempre más. Entonces yo acredito que esos 3 años yo me he transformado en un nuevo jugador y una nueva persona. Entonces yo tengo que agradecer a Sevilla por todo, todas las personas que han pasado por este club, porque con ellos yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo todos los días. Buenas, Diego, aquí Alejandro Bernal para el diario La Escuadra. Primero, darte la enhorabuena por tu gran etapa en la entidad sevillista y quería preguntarte que, cuál es el recuerdo que mejor te llevas, obviamente, aparte de la consecución de la UEFA, en compañeros, ciudad, ese tipo de cosas. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, los mejores recuerdos que tengo, yo no tengo solo uno. Yo todos los días tenía buenos momentos con todos mis compañeros. A gente era mucho feliz en vestuario, todos los días despertamos con mucha alegría de poder entrenar, principalmente de poder competir, hablamos mucho sobre las competiciones, entonces nosotros nunca hemos tenido un día triste dentro del vestuario, esta es la verdad. Y la mayor dificultad que nosotros hemos tenido, mismo con la pandemia, con todo lo que ha pasado, toda la historia de lesiones, este tipo de cosas, nosotros estábamos siempre enfocados y siempre queriendo que los clubes seguiese siempre a top y donde debería estar. Entonces yo acredito que toda la historia, estos 3 años de historia que yo he participado de Sevilla, todos tenemos mérito, todos tenemos los méritos de todo lo que ha pasado, de las conquistas, porque desde el primer día que he llegado aquí me ha tratado todo muy bien y hasta el último día todos los jugadores nuevos también que llegaron después que yo ya estaba en club, nosotros también hemos recibido todo muy bien, como Corona ha dicho ahí, poco tiempo junto y una grande persona, un grande futbolista y soy muy feliz gracias a todos ellos. Hola, Pío Carlos, Daniel Moreno para El Sevillista. En primer lugar, desearte lo mejor en tu nueva etapa. Y bueno, yo quería preguntarte si el Sevilla fue lo que realmente pensabas que ha sido cuando llegaste. El día que yo he llegado, yo siempre pensé que, siempre había pensado que Sevilla sería así, un equipo grande, un equipo histórico, un de los mayores de la Liga Española. Y entonces yo llegué con mucha ambición. Yo sabía que iba a ser un duelo difícil, una historia difícil para comenzar, mas gracias a Dios, tengo mucha fe en Dios, yo siempre he dicho a mi mujer, me voy a preparar, me voy a dedicar y estoy seguro que una hora va a me aparecer la oportunidad y voy a poder demostrar aquello que yo sé hacer de mejor y por fin yo he conseguido, he iniciado y gracias a Dios todo ha salido muy bien. Hola, Diego. Carlos Martínez para Radio Sevilla, Cadena SER. Te quería preguntar, ¿cuál es el motivo por el que has decidido marcharte del Sevilla? Gracias. Un motivo es futbolístico, que toda la gente sabe. Y yo he dicho yo propio a mi mujer, Sevilla siempre será mi casa, Sevilla es mi casa. Mas yo tengo muchas ambiciones conmigo mismo. Yo me gusta mucho enfrentar nuevos obstáculos, entonces nuevos ciclos y he tenido la oportunidad de competir en una nueva liga tan conocida como Premier League. Para mí como futbolista va a ser increíble y la oportunidad está ahí y yo también con la edad que tengo, yo creo que es la mejor edad para poder irme para un nuevo club y es por eso que he tomado una decisión así también. Y he hablado muy bien con Monchi para mí poder tomar las mejores decisiones y he decidido marchar por una liga donde nunca he jugado y hoy tengo un sueño, más un sueño realizado en mi vida futbolística. Buenas, Diego. José Manuel Rodríguez para Bisoker Sevilla. Te quería preguntar porque, como bien ha dicho Monchi, del Sevilla se han ido muchísimos jugadores, pero no son todos los que se hace un acto de como este, ¿no? Para despedir a lo que se va, un gran futbolista y también una gran persona. Te quería preguntar qué significa para ti personalmente que el Sevilla se acuerde de ti y bueno, no lo deje pasar en un simple comunicado, ¿no? Sino que se te haga este acto para despedirte a la altura. Bueno, ya había dicho antes que agradezco a Monche por haberme visto, por traerme hasta Sevilla y hoy por tener la oportunidad de irme a una nueva etapa en mi carrera. Desde el primer día después cuando salió el comunicado oficial que yo ya no estaría más en Sevilla, que había firmado por Aston Villa,
Yo y mi mujer, mi familia, he recibido muchos mensajes, mis amigos, porque yo no me despedí del club. Yo le he dicho a todos que yo no me quería despedir del club por Instagram. Yo me quería despedir del club personalmente. Yo he hecho lo máximo de esfuerzo para estar aquí. Salí de Birmingham ayer en coche hasta Londres. He hecho mucho trayecto para poder estar aquí con vosotros hoy, porque yo lo he entendido personalmente que Sevilla no merecía una despedida por Instagram o por página social. Que por todo lo que ha hecho aquí, por todo el cariño que ha tenido por toda esta gente, yo me sentiría mejor, me despedirme aquí. Y estoy aquí por, no solo por mí, sino también por el club, por la afición, por todos vosotros que tenéis mucho cariño por mí. Diego, hola, aquí Iván Oropesa, Diario UEFE. Lo primero, quería saber qué es lo que realmente te lleva a tomar la decisión de abandonar un Sevilla donde, por así decirlo, eres capitán general. Y otra cosa, ¿estarías dispuesto a volver en algún momento de tu carrera si las cosas no van como tú quieres que vaya? Gracias. Bueno, la mejor decisión que he tomado de campeón de liga, de club, ha sido esta. Yo tengo un sueño también de competir en la Premier League y mi vida siempre es paso a paso, de grado a grado. Yo no, por ejemplo, cuando he tenido la propuesta de firmar con Sevilla, había otras antes que yo he rechazado porque yo no me sentiría bien dar un paso mucho más grande donde yo sabía que no iba a estar en mi casa, donde no me sentiría bien. Y desde el primer contacto con Sevilla, yo he hablado con muchos jugadores que estaban aquí antes y todos me decían, hablaban muy bien de los clubes, de los compañeros. Entonces, esto también ha abierto mucho las puertas para mí. Y cuando pisé el primer día aquí en Sevilla, me he sentido muy feliz, he sentido en mi casa. Y lo tema de salir de un club por cuenta de la próxima temporada, ser un jugador tan importante en la plantilla, yo creo que no viene el caso de un futbolista. Yo soy un futbolista con mucha ambición en mi vida. Yo quiero conquistar muchas cosas en mi vida. Soy muy agradecido por todo lo que ha hecho Sevilla y siempre seré agradecido por el club. El club nunca va a dejar de existir en mi corazón. Mi corazón hoy en día, tengo dos clubes que sinceramente hacen muy parte de mi vida, que es Nantes por abrir la puerta cuando estaba en un periodo más difícil de mi carrera y después Sevilla por demostrar todo como es una competición europea, porque si no fuese por Sevilla, yo no disputaría una Champions o una Europa League. Entonces, hoy me siento muy realizado por el club de donde he pasado. Hola, Diego, aquí, Víctor Acerrayo para Deportes 4. Tu salida va a dejar un hueco importante en la plantilla, me imagino que vendrá otro futbolista. ¿Qué le dirías tú a ese futbolista que viene a tomar tu relevo? Bueno, todos los jugadores de la plantilla que está aquí hoy o los jugadores que llegarán, hombre, personalmente yo siempre he defendido el club con corazón, lo 100%, siempre más que 100%. Cuando yo fallaba en campo, yo llegaba en casa, mi mujer no podía me ver la cara porque sabía que yo ya estaba enfadado. Yo quería siempre tener acierto, siempre tener acierto. Entonces, yo dejaba siempre lo máximo en todos los momentos, lesionado o no lesionado. Yo quería siempre defender y hacer lo mejor para el club. Entonces, los jugadores que están aquí ahora y los jugadores que llegarán, lo que digo es que defiende lo mejor posible, haga lo mejor posible por el club, porque así, y el club lo merece, y también así los jugadores también se pueden evoluir y crecer en su carrera. Vale. Bueno, pues ya estamos terminando, pero lógicamente no se va a marchar Diego con las manos vacías. En primer lugar, te vamos a hacer entrega. Invito a que nos acompañen el vicepresidente Gabriel Ramos y también el director general deportivo Monchi, con un cuadro, con tu camiseta y el número de partidos con la camiseta del Sevilla Fútbol Club, 136. Y a continuación,
Sí, un poquito. Vale. Y a continuación, pues un mural fotográfico con, bueno, pues una imagen que evidentemente es icónica para Diego Carlos y para el Sevilla Fútbol. Invitamos al resto de los consejeros del Sevilla Fútbol Club a pasar a posar para una fotografía también. Y ahora ya para finalizar invitamos a todos los consejeros, los medios de comunicación, los que queráis a bajar al césped a través de esta puerta para realizar una fotografía del banco de pista con la Europa League. Muchas gracias a todos. Jordi.